Pues este fin de semana para mí estuvo un poco ajetreado. El viernes, por ejemplo, que la función de teatro empieza 8:30, pues yo como salgo al final del segundo acto, pues llego 9:30, 9:45. Pues voy llegando a esa hora y oigo que apenas está el primer acto. Yo dije, pero ¿cómo? Si es tardísimo. Pues resulta que María Elena Saldaña, que hace un personaje importantísimo en el tenorio cómico Cuarta Transformación, creyó que no había función y no llegó. Entonces tuvieron que hacer... ¿Por qué creyó? Pues porque como nos fuimos a... Se confundió, nos fuimos de viaje. Ella pensó que la primera función del viaje era en Monterrey, el viernes, y ella como no vuela, pues no fue. Pues bueno, el caso es que tuvieron que hacer malabares y demás. La función salió muy bien, pero al final de cuentas, pues terminamos un poco tarde. Y tempranito en la mañana... Nos fuimos al aeropuerto porque volamos a Monterrey. Llegamos a Monterrey muy a gusto, en un hotel precioso que nos... Pero fíjate que, cómo son las cosas. Entras a la habitación y es gloriosa de lujosa. Y ya nos fuimos a la obra de teatro en la tarde, en un teatro que no sé cómo se llama, nuevecito, impresionantemente grande, un escenario brutal, y la gente abarrotó el sitio como no se pueden imaginar. Estuvo muy divertido, estuvo muy simpático. Fueron las últimas funciones de Janet García, porque ya dejó de estar allí. Y como no fue María Elena, entonces fue Julio Alegría para hacer Brígida, que lo hace. Es otra Brígida, pero lo hace muy divertido, muy divertido. Bueno, pues ya terminamos, nos fuimos a dormir. Yo afortunadamente había guardado una rebanada de pan en el cuarto porque a las 12:30 de la noche, muerto de hambre, ya lo que quería era dormirme, me tragué el pan seco. ¿Y no hay room service ahora? Sí, pero tardan una hora. Entonces me comí el pan seco y me acosté y me dormí. Me levanté muy temprano y nos fuimos a Guadalajara. Llegamos a Guadalajara muy a gusto, toda la trupe. Hubo que cambiar los tiempos de las escenas porque tanto Araiza como Janet se tenían que regresar a México porque tenían programa hoy temprano y tenían que volar anoche. Y el último vuelo era a las 10 de la noche. Y pues a las 10 de la noche, cuando ellos ya estaban volando, pues nosotros los que nos quedamos seguíamos dando función, ¿verdad? Entonces, pero no los aplausos. Y luego fíjense que mis compañeros comediantes de repente como que me alaban mucho, que me aplaudan tanto, aunque yo nomás haga 2 minutos. Pero pues el que es famoso y ni pedo, dijo Alfredo. No, pero fíjate, no es lo mismo estar casi 24 años en la televisión. Claro, todos los días la popularidad es brutal. Claro. Entonces, claro, la gente salgo y me aplaude porque le da mucho gusto. Daniel estuvo muy gracioso porque además tiene unas tablas. Hubo unas cosas como le surgía en Monterrey ya que ya hacer la mudanza para ir a Guadalajara, que va por carretera. Entonces, la silla en donde se sienta doña Inés para hacer la última... Otra. No se la pusieron. Ah. Entonces, Daniel voltea y no está la silla. Y entonces empieza, y hay una por allá, entonces corre con otra silla, pero no es la misma. Claro. Porque la de ella es alta. ¿Y está? Pues entonces, por fin ya se la pasaron así por un agujero. Entonces dijo, vestido de la abuela Limantur, gigantesco, con un pelo, agarró la silla y... ¡Ah! ¿Y la aventó para atrás. ¿Cómo ves? Y la gente muerta de la risa. Claro. Porque obviamente la gente no sabe todo. La gente feliz. Y luego, como no fue el Indio Bryan a Monterrey, porque se tuvo que ir a hacer un show a Tijuana, entonces trajeron a un comediante que se llama El Perro Guarumo. Yo decía El Perro Gorgonio, pero es El Perro Guarumo. Pero es un comediante que se viste de perro, de peluche. Sí. La cosa más fea del universo que he visto de comediante. Pero bueno, pues ahí lo pusieron, hizo el favor y pues nos echó a perder una escena. ¿Qué nada? Porque le pagaron. Pues yo sé, no sé, yo creo que sí. Ay, claro, pues sí. Que sí. Y entonces nos echó a perder una escena porque se brincó Parlamentos, entonces toda una parte muy simpática que hacen el Peje y Peña, pues ya se quedó trunca. Carmelita Salinas, encantadora, divertida, simpática. Yo no sé cómo tiene esa energía a los 83 años que parece que ella... Es que ella estuvo muy acostumbrada antes a viajar mucho por la época de la carpas. Pues de sí, las pero ya está grande. La memoria la tiene brutal. Pero baila. Gracias a que trabaja, Pedro, claro, si me puedes poner el... Sí, perdón. Gracias a que trabaja, puede seguir con esa energía. Sí. Pues impresionante, una Carmelita. Así es que ni se te ocurra. No, no, no. No,
No, no, jamás. No, me muero ahí con mi cobijita en las rodillas. Pero luego fíjate que le van a, ahora este mes de septiembre, le van a develar. En Las Vegas, Una placa. Hay que ir. En la banqueta de la fama en Las Vegas. Y pues ella está muy orgullosa. Pues cómo no. Están haciendo el traje de pendejuela, yo creo. No, tiene mil. Uno sabe. Pero uno especial para el día. Oye, por cierto, Pedro, dile que si tiene ropita que ya no use y nos puede regalar porque vamos a estar vendiendo ropa de gente conocida para hacernos de dinerito y apoyar el juguetón de televisión. Ah, perfecto, le voy a decir. Sí. Es más, ahorita le voy a poner un mensaje. Tú te estás haciendo rosca que no has traído ropa que ya no uses, ¿eh? Es que yo toda en la buena uso. Buena calidad. Tengo bien poquita. No seas mentiroso. Y no llores. Tan bonita que está mi ropa que compro ahí en Miscalco, ¿no? Sí, sí. Seguro. El caso es que, bueno, ya terminamos en Guadalajara. Estuve en el, ya llegamos al hotel tempranón y me dormí y en la mañana salí rumbo al aeropuerto. Que otra, fue otra friega en el aeropuerto. Y entonces ya llegamos, o sea, el avión salió muy a tiempo, aquí tardó en estacionarse, y ahí vengo corriendo a la junta. Así es que aquí estoy. ¿Es todo tu reporte? Es todo mi reporte, compañeros. Fin de semana fantástico. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes? ¿Ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle click! Va a ver todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos allí!